Hola mundo, ¿cómo están? Yo soy Flor, bienvenidos a mi canal. El día de hoy, por fin, después de mucho tiempo, los traje a Córdoba, reciente pueblo mágico desde el año pasado, así que vamos a iniciar. Ahorita estamos en el centro histórico de Córdoba, pero una de las cosas por las cuales Córdoba se hizo pueblo mágico es por la historia del café, entonces tenemos que iniciar con un tour cafetalero, así que vámonos al Museo del Café porque ahí inicia nuestro tour, un café de mi rancho. El Museo del Café está de este lado, si ustedes están en el Zócalo, de este lado tienen la iglesia, acá atrás está Ayuntamiento, Palacio, los arcos están de aquel lado, que es Arcos de Ceballos, ahí se firmó los tratados de Córdoba, acá. Es por allá, está muy bonito el hotel y la comida también está rica, pero nosotros esta vez nos vamos a centrar en el Museo del Café. Allá van a venir por nosotros. Nuestro tour cuesta 350 pesos, nos incluye el transporte y alimentos, el tour guiado y degustaciones, así que vámonos para allá. Segunda variedad y que a nivel mundial se cultiva en un 60-65% es la variedad arábiga, ¿sí? Es lo que nosotros estamos cultivando. ¿Por qué? Para cultivar el café también depende mucho la altura a nivel de mar que nos encuentremos. De los 400 metros a los 700 metros vamos a encontrar lo que es un café robusta. De los 700 metros hasta los 1600 metros vamos a encontrar lo que es un café arábiga. En este caso, lo que nosotros estamos sembrando son puras variedades arábigas, donde la planta alcanza únicamente su altura de 2 metros y medio, máximo 3. Debe de estar bajo la sombra, ¿sí? Nosotros lo que la utilizamos para protegerla es este tipo de árbol. Este árbol se le conoce como vainillo. Su función es darnos sombra. La misma hoja cuando cae forma una capa que se hace composta orgánica y también sirve de que esa misma capa protege a la tierra de los rayos del sol también y ayuda a que se mantiene la convencional, que sería la máquina hace la misma función, nada más que al momento de que sale la semilla, en vez de pasarla a secar inmediatamente, lo que hacemos es fermentarla. ¿De qué manera la fermentamos? La fermentamos en costales, que se fermente con la misma azúcar que tiene. Transcurridas 24 horas, lo que hacemos es lavarla. ¿Para qué? Para retirarle todo ese dulzor, la pasamos a secar y ya que está seca, queda así. Ya que quedó así, deja de ser café cereza y pasa a ser café pergamino. Aquí ya la semilla ya está seca, ¿sí? Lo que vamos a hacer es de aquí la fruta, de este lado me va a sacar lo que son las puras cascaritas y en la parte de allá abajo me va a sacar la pura semilla, ¿sí? En esta máquina puedo hacer dos procesos diferentes. La semilla ya está seca, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, ya que ahorita que está seca, pasarla al siguiente proceso, que sería el morteado. ¿En qué consiste el morteado? En retirarle esta cascarita y nos quedan únicamente las puras semillas. ¿Sí? También lo pueden hacer sin ningún problema. Cuando fermentamos el café, la semilla, que este año...
y es más la cascarita. Más que ciruela me sabe a pasa. Ciruela, pasa. Esto es un dulzor. Este. Ajá, ese, todo esto es un dulzor que trae la semilla. Se le conoce como mucílago. Okay. Y el cual hace que la semilla ahorita que se está secando, la adquiera y tenga sabores diferentes. Claro. Y podemos hacer el proceso de la fermentación que les mencioné. Bien, aquí es donde se deshidratan para hacer las tisanas. Y ya probamos aquí esto y el mucílago, que es lo que tiene adentro. La pulpita está de, pues sabe rica, pero a mí me sabe a pasa. Y saben que las pasas y yo, no. Como las que le ponen a las alegrías. Ajá, no. Igualito. ¿Las? Sí. ¡Ay, ya nos va a venir la lluvia! Como se merezca. Lo sacamos a las 9 de la mañana, a las 4 de la tarde lo tenemos que guardar. Pero como ahorita son las 2... cambió el clima, hay que recogerlo. Mañana, si al siguiente día lo tenemos que volver a secar, igual si se cambia el clima, hay que volverlo a guardar y así durante 7-8 días, pero puede prolongarse hasta 10 porque el clima pues es muy variado, muy caliente. Las semillas ya estaría listo un 95%, lo único que hay que hacer es retirar, es limpiarlo como si fueran los frijolitos, ¿sale? Retirarle lo que usted me mencionó de la mancha, que son las semillas impuras que pudieron haber estado, ¿sí? Todo esto se lo retiramos manualmente, al igual que los cafés enteros o alguna basurita que haya pasado, alguna piedrita. Café oro, listo para el tostador. Perdemos 2 kilos en humedad, que sería todo esto. Esto lo estamos perdiendo, esta es humedad. Lo que hace don Manuel ahí es estar checando el color del café. Don Manuel. Café tostado. Posteriormente, ya que se enfrió, lo dejamos reposar mínimo 4 horas. Lo más recomendable son 24 para poder moler. Cafetera, nosotros le llamamos de goteo, algunos otros de calcetín, otros le llaman chorrera, tiene muchos nombres, pero al final de cuentas el café queda riquísimo. Previamente hay que tener nuestra agua a punto de ebullición, y aquí ya la tenemos, y ahora lo único que hay que hacer es vertir ya nuestro café ya previamente molido. En promedio, para elaborar una taza de café deberían de ser 8 gramos. 8 gramos. No, para mí esta es la mejor manera. ¿Cuál prensa francesa, cuál italiana, cuál Chemex? No, este es mejor. Exactamente. La almendra del café, ajá, cubierta de chocolate y lunetas de café. Cada una sabe diferente. Nunca ves. Se gusta por fuerza. ¿Qué probamos? Vamos, sí, a pasar por galleta, ¿no? Una de cada una. ¿Galleta? ¿Ya vieron cómo no pesa nada? Esto está buenísimo. Muy fácil de transportar. Cacahuate garapiñado. Las lunetas muy increíbles. Y esta quedamos que era la semilla, ¿verdad? Sí, es cubierta de chocolate.
Eso está buenísimo. Este es licor de café, mira. Buenísimo, ¿verdad? Ay. Café y licor de café. Vamos a ser sanos y vamos a iniciar por el café. Ay, ya le tomé. Ay, cómo te atreves. Chan, de café. Ciudad. ¿Me acordó? No, a Ciudad de México. Uy, está buenísimo. La crema de café. Yo conocí unos amigos de Veracruz. Ellos tenían siembras por cuate. No, no. Buenísimo. Ok, pues ya terminamos el recorrido y en este recorrido nos incluyen los alimentos, entonces vamos a sentarnos a comer. Sudé bastante con ese cafecito y aparte con el sauna que se hizo allá en donde molimos el café, pero pues vamos a ver qué incluye el menú. El traste se vende, tiene agua y adentro está el lavabo. Ese, mira, ese verde. Sí, y adentro está el lavabo. ¿Cómo se llama el coso de los tenedores? Las tortillitas y el agua. Aquí está un Paco. Así que, provechitos, se están comiendo. Vean, nos compramos un frappé de crema de café. Y nos llevamos un litro de crema de café. Nuestro amigo le puso un buen de crema, entonces está muy delicioso. Sabe mucho la crema. Revuélvelo. ¿Pero está buena? Está increíble. Regresamos, no sé si les dije, creo que no les dije, pero ando con Paco. Bueno, ya lo vieron, ¿no? Obviamente. Ya ahorita nos vamos a ir a nuestro hospedaje. Como saben, ahorita traigo fascinación por los hostales y encontré un hostal, que es el primer hostal aquí en Córdoba. Se llama Casa Bonita, entonces vamos a ver qué tal está. Yo pagué 600 pesos por una habitación privada para Paco y para mí. Y vamos a ver qué tal está el lugar. Ahorita venimos como por un andador y está bonito, ¿no? Así se ve el asunto. Ahorita vamos a caminar 15 minutos. Ya llegamos. Esta es nuestra habitación. El lugar está súper bonito. Este es el baño. ¡Ay, ay, ay! Espérenme. Siento que está súper grande el baño. Acá está el lavamanos. Acá está la regadera. Y pues ya. Sales. Aquí hay un espejo de cuerpo completo. Vean. Y la tele, la mesita, el, pues, roperito, así. Y tenemos aire acondicionado y la cama. Siento que está muy increíble por los 600 pesos que pagué. Ya, hermano, pásate. Ahí anda un Paco. Y pues vamos a descansar un rato porque sí está como pesado el trayecto. Al rato queremos ir al cine a ver intensamente. Y también les hago al ratito el room tour, no, el house tour, no sé, el tour por el alojamiento, como les dije, o si les dije o no les dije. Bueno, es el primer hostal de aquí de Córdoba, es Hotel Hostal. Entonces, el lugar está precioso, muy bonito de verdad. Al rato les enseño bien. Y pues nada, vamos a descansar un rato y nos vemos más tarde o mañana, ya verán ustedes. Buenos días por la mañana, ya es el segundo día. Ayer solo fuimos al cine, un mar de gente, por eso ya ni les grabé ni nada. Y ahorita vamos a ir a desayunar y vamos a ir a la ex hacienda de Tuxpan. No sé si hacer el recorrido por el centro, entonces ya lo pensaré en el día, pero ya después regresamos al rancho. Así que vámonos pues. Antes de irnos, les voy a enseñar el lugar por fuera.
Uy, hace calor. Ya te pasa. Se me hace súper bonito, vean. La sala de estar. Allá hay juegos, una guitarra. La cocina está por allá abajo. Acá está la terraza. Me gusta, me gusta. Pero ya, vámonos pues. Bueno, esta es la cocina. Buenos días. Aquí está que para que trabajes. Acá otra mesita. Ahí hay otra salita. La luz no ayuda porque estamos a contraluz. Y el hostal, o sea, las camas compartidas están por acá. Pero bueno. No sé si se acuerdan de mi amigo Tico, él venía mucho aquí y entonces siempre decía, ay, voy a ir, y por una cosa u otra no venía, pero ya estamos aquí, vamos a ver qué tal está el café. Les decía que ya estamos por ordenar, pero pues el menú aquí es, ahí se me olvidó QR, se me olvidó digital. Y está bien cool porque aparte del menú viene la historia de cada café, les voy a enseñar. Ahí anda Paco viendo que ordenó. Y a ver si quiere esto enfocar. Se ve así, creo que ya está enfocando. Trae el menú, la promo, la tienda y vienen los cafés que hay aquí. El Cuervo, Cassandra, El Pozo, Finca Quitos, Los Chinas, Texcoco, La Playa y viene lo del festival del café del año pasado. Y vamos a ver ya el menú y los precios porque es café de especialidad, entonces no sé cómo vaya a estar. Creo que ya lo había descargado. No sé si se ve bien ahí. Ay, no, está súper bien. 40 pesos. Bueno, vamos a ordenar. Algo que creo que no les había comentado es que los precios aquí son muy, muy baratos. Nosotros, por huevones, la verdad, hemos estado tomando taxi y obviamente las distancias como más larguitas, ¿no? Ayer que estábamos en el hotel, nuestro hotel se llama Casa Bonita, fuimos hasta el cine que está por el ADO y nos cobraron 40 pesos, entonces está súper bien. Y creo que esa es la tarifa, 40 pesos. Y hay tours gratis si vas a hacer tour. Queríamos alcanzar el de 11:30, pero la verdad quisimos venirnos aquí, desayunar tranquilos y ya nos vamos a tomar el de 1. Si no lo tomamos, no importa, tú puedes hacerlo por tu propia mano. Y pues les digo, 40 pesos los traslados en taxi, el transporte, los camioncitos, no sé en cuánto estén. Pero pues igual puedes llegar caminando a todos lados. Ayer de hecho del centro nos fuimos al hotel y 20 minutos caminamos. A mi paso, porque si fuera el paso de Paco, 10 minutos. Igual si queremos ir a la Exhacienda, nos hacemos que 40 minutos caminando a mi paso. Si fuera Paco, unos 25 minutos. Pero en fin, ahorita vamos a ver qué ordenamos y ya al ratito nos vamos a la Exhacienda. Y pues yo creo que ya nos vamos al rancho porque tengo unos hauls que grabarle. Pidió un afogato y te lo traen con galletita de café. Vamos a ver ahorita que lo pruebe. ¿Qué tal el café? ¿Sí? Buenísimo.
ya llegó esto, vamos a probarlo. El afogato de Paco sí está muy bueno, vamos a ver aquí. Ay, sí está bien rico el café. Buenísimo. Buenísimo. Y viene con la típica galletita de café de aquí. No, está bien. Voy a probarla primero. Saben diferente. Esta no está tan ácida. Siento que esta sabe más a mantequilla. Me gustan más los que saben más a café. Pero está buena. Vamos a chopear. Deliciosa. Oigan, pues pedimos quiche de pollo con hongos y parmesano. Nunca lo había probado, pero me dice la chica que está muy rico. Se me hizo súper increíble que te trajeron un vasito de agua, porque por lo regular siempre tienes que pedirlo. Entonces vamos a probar a ver qué tal. El que lo pruebe, Paco. Yo lo iba a agarrar con la mano, pero... Trajeron la cubierta. Está caliente. ¿Pero sabe? ¿Sí sabe bueno? Ok, voy a probarlo así solito primero. Uy, huele súper rico. Pero sople, porque está bien. Nunca había probado esto. Ni yo. Está súper bueno. Bueno, esta presentación. La combinación, sí. Vamos a ver con la salsita. Muy bueno, vamos a comer y ahorita nos vamos al siguiente punto. Provechitos si están comiendo. Así se ve la mesa. Muy delicioso todo, verdaderamente, ¿verdad? Así es. Apetitivo. Sí, amo la máquina de café. No se imaginan cuánto. Yo quisiese tener una así. Vean, esto es lo que voy a pagar por Paco y yo. Bueno, son 294, ya saben que rojo es. Ok, ya salimos, ahorita vamos a caminar al centro, que es una cuadra. Bueno, al Zócalo. Y vamos a ver si usamos, o cómo se dice. Si agarramos el tour que da la Secretaría de Turismo o nos vamos nosotros solos. Vamos a ver qué tal. Los tours, muchos son gratuitos. Y creo que solo el del café te cobran 50 pesos. Pero vamos a ver cuál vamos. Aquí es donde les decía que se firmaron los tratados de Córdoba con Agustín Iturbide y Juan de O'Donoghue. Vean. Vean los bombones, están impresos, están súper bonitos. Y es jabón. Como siempre les digo, siempre que van a un pueblo mágico, vénganse a la oficina de Sectur para que puedan tomar los recorridos y así. Ok, pues llegamos a la Secretaría de Turismo y el Museo del Café, o sea, está junto. Y no encontramos el tour para la 1 a la Exhacienda, pero había las 3, entonces vamos a tomar el tour al Museo del Café. Este cuesta 50 pesos y dura hora y media más o menos. Vamos a ver qué tal está. Y ya a las 3 nos vamos a la Exhacienda y ya después regresamos a casa. Hacienda Guadalupe, que esta hacienda todavía existe y se encuentra ubicada en una comunidad que se llama La Patrona, municipio que se llama Amatlán de los Reyes. Sí. Y antiguamente Amatlán pertenecía a la jurisdicción de lo que en ese entonces era conocido como el Cantón de Córdoba o la Villa de Córdoba. Eso es que se dice que Córdoba es la puerta del nuevo café a México en 1740. Gracias a Juan Antonio Gómez de Lima. El café venía de Arabia, porque los árabes fueron los primeros en empezar a hacer negocios con el grano. Esta especie se considera el mejor café, es uno de los cafés más suaves,
contiene muy poquita cafeína, son de muy buena calidad en taza, pero requieren de muchos cuidados para cultivarse. Requieren de sombra, requieren de altura, y su desventaja más grande es que ella es muy propensa a plagas y enfermedades. Tan solo de la especie arábica, hoy en día se desprenden más de 150 variedades. Existen las especies y existen las variedades. Las variedades son aquellas alteraciones o mutaciones que ha tenido la especie en ser adaptada por primera vez a un tipo de clima o a un tipo de suelo. Y, se llaman despulpadora, y la despulpadora, bueno, esta todavía funcionaba de manera manual. Colocabas aquí el café recién cortado de la planta, girabas este gran rodillo y lo que hacía era romperte la pulpa. Por un lado te arrojaba la semillita y por otro lado te arrojaba la pulpa. Por aquí atrás. Estamos terminando el recorrido, nos van a dar una degustación de café y estamos viendo las diferentes pues cafeteras y filtrados del café. Y ayer tomamos de esta, no me acuerdo cómo se llama, pero a Paco no le encantó esta filtración. A Paco le gusta fuerte y poderoso el café. Recorrido del museo, aquí es donde vamos a hacer tangible todo lo que platicamos acerca de variedades, de procesos y de alturas. Llegamos a... Ya terminamos el recorrido, no les grabé todo porque de verdad tienen que venir a tomar el tour aquí al Museo del Café. Está súper bonito, te explican bien padre y te dan degustaciones con café muy muy bueno. Me encantan las plantas, me quiero robar una. ¡Bien lista! Pues ya llegamos a la ex hacienda de Tuxpan. Aquí nos van a dar un pequeño recorrido y pues vamos a ver qué tal está. Ya una vez que terminamos, pues nos vamos para la casa. Nos empezó a llover súper rico. Bueno, no a llover, está como brisando, pero ay, se siente súper rico. Ojalá en el rancho ya nos llegue la lluvia. Francisco Tuxpan es considerada una zona arqueológica porque más abajo hay una ciudad oculta de la cultura olmeca. Hay monumentos como tipo pirámide, pedazos de teja, tabique con un estilo polilobulado, pero en aquel tiempo no utilizaban para nada el cemento. 3.000 a 8.000 años antes de Cristo ya se conocía esa planta. Fue descubierta en Polinesia. Polinesia, hoy Nueva Guinea, África. De ahí viene la caña de azúcar. Unos nativos vieron una planta parecida al bambú. De ahí se va viendo el progreso que surgió. ¿Te acuerdas cuando nos dejaron abandonados? Y casi te caes. Pues yo ya me puse la piñata, o sea, sí, pero no, yo ya me puse la pijama. No sé por qué llegué tan cansada. Le marqué a mi mamá para que fuera por nosotros a recogernos y ella andaba en las vacas con mi papá, entonces nos venimos caminando, pero nos dieron el ride y pues ya total llegamos a la casa. Aquí cenamos, hice unos unboxings y ya. Pero me siento muy cansada. No sé por qué, siento que no hice gran cosa y yo me siento cansada. Entonces hasta aquí vamos a dejar este video. Si no están suscritos al canal, por favor suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo nuevo video. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente. Adiós.